señores, estamos formando la caja con todo lo que vamos a utilizar, con todo lo que nos vamos a comer, con todo lo que nos vamos a bañar, a limpiar todo en Santo Domingo. Porque uno no podía arrancar para allá. Ya ustedes saben, miren. Tenemos un regreso aquí. Los jabones. Ahí te la mandé por foto. Para el bajo grajo. Allí está la pasta para el bajo a boca. Mi mami cerrando la caja. Oye, deja esta poniendo. Ya ustedes saben. Vamos en acción. ¿Cuánto falta para irnos? 3 semanas. Tenemos 4 años. ¿No? Casi cuatro. Vamos para el campo. Primero vamos para la zona en colonia. Ustedes van a ver todo ahí. Primero vamos para... Yo me veo bien ahí porque yo no voy a salir como una loca, un derequereño. Primero vamos para la zona colonial en Santo Domingo a juntarnos con nuestra familia de allá y amistades. Y después vamos para el campo. Y después creo que volvemos para la capital. Y después volvemos para el campo y después volvemos para New York. No mencioné eso de volver. Se va. Sí, para Santo Domingo. ¿Qué fue? ¿Qué le dio? Ana, ¿para dónde vamos? Dilo duro. Allá. Los Pampers, aquí, los Hobbies. Y Anangalas. Señores, por fin nos vamos para la República Dominicana después de casi 4 años. Julio 11, se iba a cumplir 4 años, 4 años que teníamos sin ir a la República Dominicana. Y por fin ya vamos a ir a la República Dominicana a ver a nuestra familia, que tenemos tanto que no vemos. Bueno, mi familia materna. Gracias por haber seguido abordando el vuelo 1309 con destino a la ciudad de Santo Domingo. En este momento les damos la bienvenida al grupo D, bienvenido a bordo, grupo A, B, C y D. Ahí está el avión donde nos vamos. Vamos allá, vamos al game. Vamos al game, Diana.
Thank you.
salir. No esperan su turno. Eso es lo que más me quilla del avión. Me huele a mango. Ya huele a mango. ¿Qué es eso? Higuero. Higuera. La canoa. Ahora huele a morir soñando. Diana, pero eso pesa mucho para tú llevarlo. Thank you.
como incómodo, Diana. Pero explícame. No, esa es su danza. Es para eso. Que le hagan eso. ¿Qué es lo que tú quieres? Ven acá. ¿Quieres más aguacate? Con eso. Con eso. Y mami. Tío, dije que la grabe. Ahora Yure se va a depilar. El bigote. El labio, ningún bigote. Yo tengo que sacarme esta la cera, pero la cera yo no me la saco porque tú sabes, me pongo sí. Yo la cera. Te va a poner en venta. No, yo voy a ver ahora cómo ella se va a depilar. Sí, Vivi siempre tiene que estar metido. Porque Vivi, mira, él entra. Y después sale. De que aquí no hay nada, me voy. Ya voy a ver. A ver si Yura va a gritar. Ay, ya la grita. Tú eres guapa que te haces tú sola. Ay, no. Yo lo pensaría mucho. Mami, se lo quitó ayer, ya sol. Y esta es la segunda vez que me la quitó. ¿Quieres saber? Y Rachel, ¿dónde copia? Ay, Dios. A mí me da teriquito. ¡Ay! El día chico yo te. Venimos entrenzadas todas. Porque no nos vamos a peinar. Brecheros, ya estamos aquí en el Airbnb, en la zona colonial, es todo de Cricajada. Fuimos donde mi familia paterna, bueno, una parte de mi familia paterna. Y comimos lasaña, arroz con maíz, pan, helado, de todo. Nosotros nos hartamos, nos dimos unas alturas de todo. Ahora nos estamos acomodando, mañana yo voy a dar el tour por este Airbnb. Mañana lo hago porque está oscuro y no se va a apreciar lo bonito que está esto aquí. Pero está chulo, está cómodo. Está todo lo que necesitamos en verdad, porque no necesitamos mucho. Solo dormir. No vamos a parar mucho aquí. Entonces, mañana yo les voy a dar el tour por el Airbnb. Y acompáñenme en estas vacaciones en República Dominicana. Como pudieron ver, fue un vuelo súper largo, o sea, para mí, porque en realidad solo fueron 4 horas o 3 horas y media, pero se me hicieron súper eternas porque ese sonido que hace el avión se me hace súper molesto. Y además, a mí cualquier viaje me marea. Puede ser un viaje en bicicleta, a mí todo me marea y el estómago se me hace así. Y es muy molesto para mí. De verdad, siempre tengo que ir con los ojos cerrados, como ustedes pudieron ver, porque yo me mareo. Y si no cierro los ojos y me concentro, como me hago la dormida,
vómito y no me gusta. O sea, iba a ser un desastre ahí. Entonces, lo mejor es cerrar los ojos para evitarnos un problema. Entonces, como pueden ver, estamos aquí, todo sale bien. Espero que estas vacaciones las disfruten ustedes conmigo también. Y con toda mi familia. En el día de mañana va a ser otro día. Hoy es viernes, bueno, ya es sábado 29. De junio 29. Hoy es, ya es sábado junio 29 y son las 12:09. Pero llegamos aquí viernes 28. Pero mañana, bueno, ya hoy, tengo planeado sorprender a mi mejor amiga, porque ella no sabe que yo estoy aquí en República Dominicana. Ella se imagina que yo estoy allá en New York todavía. Estamos hablando así, normal, y así todo. Ya yo hablé con su mamá y nos vamos a juntar aquí en una parte de la zona colonial mañana. Ella no se imagina que yo estoy aquí, señores. Y yo me la voy a llevar para todos lados porque la extraño. Es mi mejor amigo, ustedes saben. Y nada, acomodarnos. Mañana va a ser otro día donde se va a poder apreciar todo esto, toda esta belleza de este Airbnb, en el cual estuvimos viendo por muchos meses. Gracias. Bye.